Hola a todos, ¿qué tal? Seguimos con los cálculos y las expresiones aritméticas y en este vídeo aprendemos cómo implementar la división integral sin resto. Para esto empezamos creando un programa ejecutable entrando en la transacción C38, la bien conocida ya la transacción C38, que es la transacción utilizada para... Implementar el código fuente en nuestros programas. Primer paso es darle un nombre. El nombre que le vamos a poner es zdiv baja integral. Barra baja y el nombre de nuestro usuario. Usted lo que tiene que hacer es reemplazar Logali, en mi caso, Logali con su usuario. Y le damos al botón de crear. Le ponemos un título a nuestro programa: División uh, Integral sin Resto. Y como programa del marco de atributos, como tipo de programa, seleccionamos programa ejecutable y le damos de nuevo al botón de grabar. Eh, asignamos y agrupamos el desarrollo en nuestro paquete ZABA barra baja principiantes barra baja nuestro usuario. Le damos a la tecla intro al botón de grabar y asignamos la orden de transporte asociada a nuestro usuario que lleva la inscripción curso ABA para principiantes. Si no tenemos la orden y si no sale la orden tenemos aquí una ayuda de búsqueda que dándole el sistema nos trae todas las órdenes o la orden asociada a nuestro usuario. Ya que tenemos la orden le damos al botón de continuar y el sistema tras finalizar estos pasos nos lleva al editor ABAP donde nos permite implementar el código fuente de nuestro programa. Empezamos como siempre con la declaración de las variables que son... Uh, los datos imprescindibles que utilizamos para almacenar valores de las operaciones o de asignaciones y empezamos declarando tres variables la primera igual que en el programa de división la primera la declaramos de tipo número empaquetado es que el, la variable número a le ponemos el tipo type P, con una longitud que es un tipo incompleto, le tenemos que poner la longitud. Length 6 y aparte la longitud, la variable número empaquetado, le tenemos que indicar la cantidad de decimales con la palabra clave decimals y le indicamos uh, 2 como cantidad. Seguimos con la declaración la segunda variable número b del tipo i, que es el tipo para números enteros, y finalizamos con la tercera variable número c del mismo tipo type i. Y ya tenemos la declaración de las variables que vamos a utilizar uh, para este programa donde aprendemos cómo utilizar la división integral sin resto. Podemos activar correctamente, no tenemos ningún error de compilación y seguimos. El siguiente paso es asignar dos valores a las últimas dos variables, a las variables de número entero. Por lo tanto, el número B le asignamos el valor 9. Y a número C le asignamos el valor 4. Antes de aprender cómo utilizar la división integral sin resto, hacemos una operación de división para ver la diferencia entre una división normal y una división integral sin resto. Y le indicamos que la variable número A almacena el resultado de la operación de división entre número B y número C. Número B, ya sabemos que con slash o oh, con la barra del 7, y la siguiente variable, número C. Con esto ya tenemos la operación de división. Pintamos todas las, todas las variables utilizando la sentencia write en nuestra pantalla para comprobar la salida, pasando todos los valores eh, separados por comas, al igual que el primer valor que queremos pintar es la una descripción, luego el valor de la variable número A, coma, podemos pasar todo en una línea eh, b igual a a continuación número b coma la barra del 7 c igual a, luego número c y terminamos nuestra sentencia de write con el punto eh, escribirlo todo en una línea no es una buena práctica, el compilador eh, para el compilador esto es indiferente, activa nuestro programa y funciona igual, pero cuando nosotros tenemos que leer el código nos resulta mucho más difícil que si lo podemos visualizar de esta forma donde se ve claramente lo que estamos haciendo y así si otra persona tiene que modificar nuestros programas siempre le resulta más fácil para leerlo así que se tiene que acostumbrar a trabajar uh, de una forma ordenada donde tiene que uh, explicar uh, cada sentencia o comentar cada línea de operación que está haciendo y aparte intentar estructurar en el código para una forma más fácil uh, de leer y entenderlo primero para nosotros, segundo para otras personas que van a tocar o modificar uh, nuestros desarrollos. Seguimos eh, aplicando en este caso la operación de la división integral sin resto donde le asignamos a nuestra variable número a el mismo resultado de la división integral sin resto. Donde le indicamos que el número b es igual a número b. Y ahora la palabra clave para hacer una división integral sin resto es div, div. y luego a continuación número c. Pintamos el resultado de nuestra operación de la división integral sin resto en la pantalla utilizando de nuevo la sentencia write, pero podemos copiar la primera línea de aquí que es igual, es lo que necesitamos y quitamos la coma y le ponemos el punto para terminar la sentencia write. Con eso ya tenemos todo el programa, le damos a pretty printer y ejecutamos. Activamos y ejecutamos nuestro programa donde podemos visualizar primero la división entre 9 y 4, o el resultado 2,25 y luego tras aplicarle la división integral sin resto, el sistema nos almacena en nuestra variable el resultado integral sin el punto 25 que es el resto de la división. Así ya tenemos el resultado integral en nuestra variable a. Aplicando utilizando la palabra clave div que nos ayuda a implementar esta operación, terminamos aquí nuestro programa donde hemos aprendido cómo implementar la división integral sin resto.